listos también para la 65 legislatura, una legislatura que pinta con un muy buen sabor de boca. Vamos a seguir dando resultados, Cintia, a toda la ciudadanía que tuvo a bien confiar en nosotros para regresar al Congreso del Estado. Habrá otro periodo extraordinario, esto a necesidad de la ratificación o no del próximo magistrado que está en un proceso de evaluación del tribunal y algunos otros temas ya prácticamente de salida de estos diputados. Lo que hemos buscado es que se quede o se rezague la menor cantidad de iniciativas presentadas por los propios diputados en la 64 para darle oportunidad a los diputados de la 65 de que trabajen con su propia dinámica. ¿Has sentido alguna vez, hablando de persecuciones políticas, de organizaciones políticas, te has sentido perseguido? No, bueno, yo creo que es el trabajo o la situación que tenemos todos los políticos, sobre todo cuando decimos lo que creemos, siempre hay voces que no les gusta escuchar esta parte, pero yo con la claridad del mundo seguiré trabajando en la misma sintonía. A mí la ciudadanía de Aguascalientes me dio la oportunidad, le gustó la forma en la que legislé, en la que trabajé, y los próximos 3 años seguiré siendo igual o un poquito más de, ¿cómo se dice?, de echarle un poquito más de gracia a este trabajo. Hay que decirlo, Aguascalientes necesita de políticos convencidos de que están haciendo bien sus cosas y bien sus funciones. Pero por poco y no te dejan llegar. Bueno, fue una carrera bastante compleja, en donde les digo que ya aparecía el Seguro Social de la cantidad de demandas que recibí. Después de 40 procesos judicializados en el proceso electoral, terminé hace un par de semanas siendo ratificado por el Tribunal Federal, la Sala Superior, y agradecerle pues la confianza a los aguascalentenses que me dieron de regresar al Congreso del Estado.